Hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio según San Juan, Jesús nos ofrece palabras de consuelo y esperanza que resuenan en los corazones de cada uno de nosotros. Nos asegura que en la casa del Padre hay lugar para cada uno de nosotros, un hogar eterno donde seremos acogidos con amor incondicional. A menudo, la vida nos presenta desafíos que nos hacen sentir perdidos o confundidos. Pero en medio de esas turbulencias, Jesús nos ofrece una guía segura. Él nos dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida". En esas palabras encontramos la certeza de que Jesús mismo nos conduce hacia el Padre, revelándonos la verdad que nos libera y nos da la plenitud de vida. Cuando Tomás le preguntó sobre el camino, Jesús respondió con amor y claridad, "Yo soy el camino". No nos deja en la oscuridad, sino que nos muestra el sendero que conduce a la comunión con Dios. Entonces, en medio de nuestras dudas y temores, recordemos que Jesús es nuestro camino hacia la paz y la vida eterna. Sigámoslo con confianza y fe, sabiendo que en Él encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia. Que estas palabras nos llenen de paz y fortaleza, recordándonos que en Jesús encontramos el camino hacia la vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos guíe siempre. Amén.